fm 89.1 Radio Universidad. Vamos a dialogar con Joan Rodríguez, referente Fábrica de Pastas La Confianza de Ramos Mejía. Bienvenido, Joan, a Sexto Día. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Desde ya, muchas gracias por este espacio con ustedes. ¿Cómo nace la Fábrica de pasta La Confianza? Mira, la fábrica nace cuando mis abuelos eh, Carmen y José, fundadores, vienen como inmigrantes y con un poco de ahorro y mucho esfuerzo, lograron hacer su primera fábrica en los años entre, los 50, entre el 59 y el 74, en Ciudadela. Pero en los años 74, a fines del 74, con una muy buena oportunidad, se mudaron a Ramos Mejía, donde actualmente continuamos con la tradición. ¿Cuáles son las pastas y gustos más pedidos por los vecinos? Entre las pastas más pedidas están los capeletis de pollo y jamón. Los canelones y las lasañas son de ricota o de pollo y verdura. Los canelones. Y bueno, los tradicionales raviolones caseros, que son de pollo, jamón y espinaca. Los sorrentinos de ricota, jamón y musarela. Y bueno, los raviolones de cordero. Eso en raviolones. En ravioles, que en estos tiempos eh, se vienen vendiendo mucho, son las variedades light, eh, de ricota y espinaca, calabaza y ricota. ¿Cuáles son las salsas más populares, más preferidas por el público? Si bien contamos con muchas variedades, las salsas que más se venden son las clásicas Bellamel, salsa blanca, la fileto, la boloñesa y el pesto de la casa con nuez. Estamos dialogando con Joan Rodríguez, referente de fábrica de pasta La Confianza de Ramos Mejía. Entre los postres, me imagino un final cabeza a cabeza entre el tiramisú y el strudel de manzana. Sí, estuviste muy acertado. Entre los postres contamos con muchas variedades, las cuales se disputan el flan casero, el tiramisú clásico y los strudel de manzana. ¿Cómo fueron estos meses de pandemia? Mira, realmente en estos momentos de pandemia, si bien se sintió agradecidamente pudiendo estar abiertos... desde el día 1 no nos fue mal, ya que nos amoldamos a la situación contando con los protocolos necesarios y la gente supo ver eso en nosotros. Juan, ¿por qué no nos contás cuál sería el secreto de esas super tapas de empanadas y pastas en general? Mira, Juan, el secreto es siempre mantener la misma calidad y no utilizar ningún tipo de conservantes, porque eso es lo que perjudica en la calidad del producto. Regresa al mostrador, regresa a las góndolas esos exquisitos matambres caseros? Sí, señor, regresa al mostrador ya que la gente lo está reclamando un montón y obviamente para las fiestas no puede faltar. También tienen pan casero, ¿no? Vendemos dos tipos de pan. Uno casero con semilla de chía y lino y el otro es de la cadena de fargo. Miñón, flautita, muy bueno. ¿Consideras que ante la proximidad de las fiestas navideñas podría haber algún problema de desabastecimiento con la harina, ¿no? Que justamente es. Algo tan importante para eh, la industria de las fábricas de pasta? ¿Y pensás que pueda haber algún eh, aumento? ¿Qué es lo que se cometa en el rubro de ustedes? En este momento no hay especulaciones frente a la falta de materia prima como la harina, pero como es de público conocimiento, al estar dolarizado, los molinos aumentan los precios de harina, de la harina, semana a semana. Y hasta que no se calmen los movimientos tan grandes que tiene el dólar, los precios de la harina no van a bajar. Y las especulaciones de acá a fin de año, como viene el panorama, va a tener un aumento significativo la harina. ¿Cómo puede hacer el público de Radio Universidad Nacional de La Matanza para ubicarlos? Y además, ¿tienen reparto a domicilio? Nos pueden encontrar en nuestras sucursales de Ramos Mejía, en la calle UM56 y en Puerredón 77, al 4656-9496. Repito, 4656-9496. O en las redes como la Confianza Ramos. Y sí, además contamos con reparto a domicilio de 1 a 4 de la tarde. Paso por sexto día en Radio Universidad Nacional de la Matanza. Joan Rodríguez, referente, fábrica de pastas La Confianza de Ramos Mejía. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM891. Siempre cerca.